mamá, es mágico. Pero el momento en el que se conocieron fue maravilloso. No sabemos en qué momento llega el amor, pero cuando nos miramos a los ojos y somos capaces de encontrar en el otro esa magia, seguramente les pasó. No pueden separarse. Llega el momento en el que decimos, no puedo estar un día más sin ti. Así te pasó, Sergio. Así fue. Sí. Así fue que de repente dijiste 10 días, creo, de conocerse y ya sabían que eran el uno para el otro. El camino estaba trazado. Para mí es maravilloso compartir con ustedes este momento tan especial. Hoy seremos todos testigos y yo les pido que tomen muy en serio este papel. Que siempre que los vean con amor. Que siempre que estén cerca de ellos como esposos, sean capaces de ayudarme a salvar el amor. Y le voy a decir cómo. Cuando usted tiene una historia de tropiezos, una historia de felicidad en el amor, usted puede compartirla con ellos, porque seguramente esas historias podrán ayudarles a que su amor jamás se fracture. Poco a poco se irán conociendo mejor, porque el matrimonio nos va ayudando a saber quiénes somos. Pero hay algo muy importante que no quiero que vayan a olvidar, la amistad que tienen. Cuando somos novios, somos capaces de dejarlo todo. Cuando somos novios, amanece más temprano, dicen por ahí. Dicen que hasta que ni hambre nos da cuando somos novios. Pensamos solamente en el ser amado. Y yo quisiera que ustedes, el noviazgo que han tenido, no lo pierdan jamás. Que sean novios siempre. A pesar de que se casen y los llamemos esposos, que ese trato que han tenido, que esa amistad que han logrado, no se pierda nunca. Porque es maravilloso enamorarnos de alguien que nos pueda ver a los ojos y nos diga la verdad. En estos momentos en los que pues, la economía y los compromisos nos tienen a cada uno atareados, debemos buscar tiempo para reunirnos en el amor y seguir siendo novios y seguir haciendo esas citas maravillosas de los miércoles. Y usted tendrá que luchar tal vez diciendo, el martes es mío, es contigo, tenemos que hacer algo diferente tú y yo. Porque hay que construir el matrimonio. No se hace simplemente al firmar un papel y ustedes lo saben. Tendremos que trabajar mucho. Hablaremos entonces de un gran proyecto a muchos años. Ni siquiera son importantes los años, porque cuando hay parejas que inspiran, los años que logremos estar juntos serán los mejores años de su vida. Eso esperamos. Y hablamos de comunicación en todas las bodas. Hablamos de esa comunicación que nos permite ser amigos, que nos permite ser sinceros. Buscamos que entre ustedes haya respeto siempre. Cada uno es distinto. Todos nosotros con un origen diferente. Cada uno viene de una familia y debemos estar orgullosos del grupo al que pertenecemos. Sin embargo, hoy se unen dos familias. Y por eso el respeto es tan importante en las ceremonias. Cada uno merece su verdad, cada uno merece ser quien es y también merece ser feliz. Ayúdense. Tal vez si cada mañana se levantan y preguntan simplemente, ¿qué hago hoy por ti? ¿Cómo te hago feliz hoy? Si cada uno se dedica un poco a ser feliz al otro, verá que no es tarea difícil. Entonces, podrán tener la tolerancia necesaria para superar todos los defectos. La tolerancia no es aguantarlo todo, sino encontrar las palabras precisas para consolar, para comprender al otro. Y eso es muy importante cuando conocemos la historia de nuestra pareja, cuando sabemos quién es de verdad, cuando conocemos sus sueños, sus anhelos, sus metas. Seremos entonces los cómplices perfectos para que nuestra pareja logre alcanzar su éxito personal.
sé que lo respeto, lo voy a amar, lo voy a cuidar, lo voy a respetar, todo. El amor de Dios para ustedes, la unión que han decidido tener de sus almas, de su corazón. Que este lazo esté siempre entre ustedes como esa cruz, que les permita tomar las mejores decisiones para su vida con el amor que merece este acto tan importante. Yes. Yo te entrego estas arras en señal de la prosperidad que tendremos y de que para que nada falte en nuestro hogar. Yes las recibe y dice, las recibo en señal de que todo se administrará para nosotros, que todo se administre y alcance y puedan disfrutar los bienes que tienen. Y entonces se entregarán los novios sus anillos y se los van a entregar diciendo, yo te entrego este anillo. Usted decide, que me hace que usted ponga lo primero, porque usted es más reventada. Yo te entrego este anillo como símbolo de mi amor. Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Igualmente, Sergio. Yo te entrego este anillo como símbolo de nuestro amor. Prometo y respetarte todos los días de mi vida. Cada uno, la amistad que nos debe tener, el compromiso es en el corazón. Esos votos que hicieron, se dijeron, ¿no? Yo los invito a que los repitan cada año. En su aniversario seguramente recordará este momento, un año más. Y decimos un año más y un año más, a la que sean muchos. Pero ocupe en ese momento un tiempo para hablar, un tiempo para volver a decir sus votos, los votos para el siguiente año. Corrija lo que no sirve, agregue lo que ya haga falta, cambie, haga planes, váyase a Oaxaca a comer leche, es lo que quiero decir. Haga muchas cosas, hagan sus planes para vivir y ser felices, sin pensar en nadie más, solo en ustedes. Esto es así, algo egoísta, somos tú y yo. Primero que nadie, así debe ser. Así es en los matrimonios.
Hay palabras importantes que no podemos olvidar. Una de ellas es el cambio. De verdad que cambiamos. Cambiamos con el tiempo. Dicen que el amor cambia con los años. No es lo mismo amar a los 20 que a los 30 o a los 40. Se va transformando. Dicen que celebramos los aniversarios cada vez con un material más sólido, más fuerte. Y llegamos a la plata y al oro en algunos años. Esté listo para cambiar. Siempre para modificarlo todo. Para hacer ajustes como en una máquina. Otra palabra importante, creo yo, que no podemos olvidar es la palabra perdonar. Sin ella no hay matrimonios largos. Creo que perdonar es una palabra tan importante que requiere ser reconocida. A veces tendremos que doblar las manos. A veces tendremos que decir lo siento, me equivoqué. Vaya que hace falta quitarnos el orgullo para decir eso. Pero si lo hace, será noble su acción. Y seguramente, aunque a su pareja le haya dolido, porque quien sufre a veces no perdona. Es muy malo eso. Cuando cometemos un error, creo que lo más importante es aprender de ese error y dejar atrás, dejar ir lo que ya no sirve. Mire que quien no perdona es como si cargara en su espalda un montón de piedras. Es muy difícil el viaje. No es lo mismo decir gracias que ser agradecido. Las personas agradecidas reconocen los favores recibidos. Nos acostumbramos a que nos tienda la cama, a que la casa esté limpia. Nos acostumbramos a recibir lo que pedimos. Y a veces se nos olvida, pues decirle gracias a quien nos ha servido siempre. Así es que, pues un anillo, cualquier regalo, ¿verdad? Un anillito, cualquier cosa. Siempre sirve decir gracias de alguna manera. Y para ser justa, siempre menciono que las mujeres también tenemos que aprender a decir gracias. Porque hay hombres, muchos maravillosos hombres, que mantienen familias, trabajan muchísimo, pagan recibos de luz que a veces ni vemos, y colegios y seguros de auto. Entonces, créanmelo, vale la pena parar el mundo entero, y en cualquier parte donde esté, voltee y dígale a Sergio, gracias papito, gracias mi chulo, porque me aguantas, nada más. Gracias porque contigo lo tengo todo, gracias porque te dedicas a mí, porque me haces feliz. Vaya que la palabra gracias es un reconocimiento que tenemos que hacer más veces. Thank you.
ahorita. Pero al ver que ninguna persona me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo thank you.
Black.